Good morning to everyone. This video is to explain more about how deep and well, not explain if not wish you a Merry Christmas, but also that I'm praying for y'all, for everyone. It's hard times, things are happening. This Christmas might not be as happy as the last one. You might not have some friends or family with you still. There are many things to wish for you. I hope most of you who hear this video or I send it to enjoys it. Hopefully you have time with your family to spend it with the close ones, not go far away, go visit your grandma or something like that, because you might put them in danger. Be aware that things are happening. Yeah. And this season, I hope happiness, good wishes to everyone. That there might not be, there's still things to be happy about. You still have health and some other things that are pretty good. So, yeah, enjoy Christmas, happy holidays, enjoy them with your family, and remember, every now and then praying is not that bad. So, yeah. Remember, Christmas is celebrating the birthday of Jesus Christ. Hola a todos, feliz Navidad. Les deseo lo mejor de parte de no solo yo como persona, sino como miembro de la familia de Padre Guillermo. Este mensaje es para todos aquellos que esta Navidad a lo mejor piensan que, oh no, no puedo estar con mis amigos o familia de cerca, cara a cara. De hecho, pues sí, es triste estar en esta situación como ahorita lo estamos, pero hay que recordar que hay muchas otras cosas por estar feliz. Está la salud, que aún estamos aquí pasando un momento con todos. Muchas otras cosas. Hay que estar feliz por cada quien tiene sus propios motivos. Hay que recordar que esta temporada no solo es de regalos, de recibir, dar, de comer. Es más bien de acordarnos de que estamos cerca de un año más de vida. De que esta temporada hay que acordarnos también de que no solo estamos celebrando a Santa Claus, sino al bebé Jesús. Porque es su nacimiento, es el día que nació, vino al mundo. Entonces es cuando nosotros como católicos lo celebramos. Y si por alguna razón, pues obviamente cada quien puede tener su propia religión, creen diferentes cosas. Les deseo lo mejor, felicidad. Y que sepan, aunque no rezo por ustedes, están en mi corazón y les deseo lo mejor.